that many people left to find out there these days, much less good ones like her. I'm falling. So, tell me why I'm falling. Oh, life's cold. I trust a whisper now. But it's hard because I'm falling. You always welcome me home. Bienvenidos nuevamente. En sí, la canción de la intro te puede decir perfectamente lo que sucederá con Connie próximamente. Pero ¿cómo explicarlo de una manera que no duela tanto? En sí, habíamos platicado acerca de cómo me gustaría, tomando en cuenta el final de Alpha y sus trampas, y sus muy elaboradas trampas que tendría, y que me gustaría que fuera al mero estilo de Rambo, Last Blood, porque algo así es lo que me han contado, pero ya se fue al estilo mero de Saw. Algo bastante aterrorizante es lo que le espera a todo el grupo de Magna, pero para sobrevivir habrá un sacrificio. Y sí, es quien tienes en mente porque quiere más. Se ha demostrado desde el comienzo como alguien que es capaz de sacrificarse por los demás sin importarle siquiera si los conoce. Connie se sacrificará. Lo interesante es lo siguiente, voy a explicarlo bien porque hay una gran confusión dentro de mucha gente si va a ser Kelly la que se sacrifique o va a ser Connie. Aparentemente hay quienes dicen que va a ser Kelly en una cascada quien se dejará soltar para que los demás puedan seguir adelante. Hay quienes dicen que Connie terminará con una mordida y lamentablemente terminará muy similar a lo que le termina pasando a su propio personaje dentro del cómic. Habíamos hablado de esto, ¿no? Llegaría esta posibilidad durante ese episodio en específico. Era posible, no sucedió, pero ahora resulta que sí. Llega ese momento donde terminarán amputándole ese brazo, justo como en el cómic. Lamentablemente es por estas mismas trampas de Alpha, y curiosamente hay algo más importante, que es, como digo, no solamente ver los spoilers de una página, sino de toda la información. Hay un episodio que nos espera justo acabado ese episodio, el noveno episodio, donde terminaría lamentablemente Connie, peor de lo que se espera, despidiéndose. Es literalmente como se presenta dentro de el programa The Talking Dead, un homenaje hacia Connie. Pero hay solamente dos maneras de recibir un homenaje: uno es en muerte y otro es por trayectoria. Y pues no creo que sea por trayectoria, porque lleva muy poco tiempo. Lo más seguro es porque se vaya. De acuerdo a la información, lo que parece ser muy interesante es que ambas terminarían muriendo. Por un lado, puede ser que Kelly se sacrifique para que los demás se salven, pero siguiendo el juego de Alpha, también necesitaría a Connie sacrificar su propio brazo. Pero, como les había comentado, hay algo que me gustaría que llegara a suceder. Es precisamente que ahora que ya no hay doctores que te atiendan, una amputación, de cualquier manera el sacrificio del brazo de Connie no sea suficiente para sobrevivir. Por supuesto, no quiero que muera Connie, la misma producción no quisiera que muriera Connie, pero como habíamos platicado desde hace ya algunos meses atrás, la misma actriz ya agarró contrato con Marvel para varias películas, y eso implica, creo yo, que tú, que yo, que tu mamá también, aceptaríamos ese contrato en vez de quedarnos. Ahora, yo solamente te quiero aclarar que la información me deja muy en claro que va a sobrevivir, pero va a perder su brazo. Ahora, yo te digo que no te confíes mucho hasta el momento, porque si le van a dar un homenaje en Talking Dead después de ese noveno episodio, ha de ser por algo. Así que no te confíes tanto, yo solamente no quiero que te duela tanto el corazón si eso llegase a pasar al final. Igual puede ser el homenaje por ser la primera que consigue ligarse a Daryl Dixon después de tanto tiempo, o por hacer que al fin se tome un baño.